Quiero decir que este vídeo no es la historia de una denuncia, más bien de una decepción y sobre todo de una realidad, de una verdad. En la descripción del vídeo os dejo el email de atención al cliente de esta empresa, el teléfono de atención al cliente de esta empresa y el Instagram de esta empresa para que la mencionéis en las redes sociales y le comuniquéis vuestras impresiones, vuestras sensaciones acerca de lo que vais a ver en este vídeo. Esto es de carácter constructivo, no destructivo, pero sí que es una realidad. Os agradecería que me mencionarais también a mí para que ese comentario me llegue y me termine de animar. De verdad que lo necesito. Gracias a todos y espero vuestros comentarios. Podéis dejármelos también en este vídeo, os lo agradecería. No sé si notáis algo raro en este casco. ¿Podría ser esto? Bueno, pues la historia comienza con esta captura de pantalla. Una vez que yo me puse en contacto con este fabricante de cascos español, MT Helmets, Manufacturas Tomás, inmediatamente recibí un feedback, una contestación, diciéndoles que les interesaba el producto, como podéis ver en la captura de pantalla. Os pongo en situación sobre este tema. Esto es un sistema patentado por mí. Un año desarrollándolo. Un año para que me concedieran la patente. Este es un sistema que puede salvar vidas y lo voy a demostrar con capturas de pantalla. Como podéis ver, el casco es totalmente de serie. Bueno, este es el cable del micro que suelo utilizar para los vídeos. ¿Veis? Es totalmente de serie. No lleva ningún aparato exterior, no lleva nada. Es totalmente de serie. Correajes, todo. Todo. Como podéis ver, el LED está apagado. En el momento en que te lo pones, el LED se enciende y te avisa de que el casco no está abrochado. Puedes hacer lo que quieras, moverte, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no se va a apagar, avisándote de que te está jugando la vida si sales. En el momento en que te abrochas las correas, el LED se apaga. Ya estás en condiciones de seguridad. Es aplicable a cualquier tipo de casco, a cualquier tipo de cierre. Con avisador acústico, con avisador LED, con los dos. Tiene un coste de implantación ridículo, ridículo. Se concertó una fecha para tener una videoconferencia con don Javier Tomás. Javier Tomás es el dueño de MT, es un dato público, creo que puedo permitirme dar el nombre perfectamente. En esa videoconferencia se llegó a un acuerdo para mandarme un casco de su marca, para instalar el invento y llevárselo allí, a la fábrica, invitado por ellos, a presentárselo a él en persona, a él y a todos sus headhunters, por decirlo de alguna manera. Y me mandaron el casco y se lo monté. Y aquí tenéis el vídeo. Como puedes ver, aquí tienes el casco sin ningún tipo de modificación. ¿Vale? El primer MT con falta de abrochado con avisador de falta de abrochado del casco. Vale. Vamos a probarlo. Como puedes ver, el LED ya está encendido. Bueno, ante todo, mira, ¿ves? Puedes hacer lo que quieras, darte golpes y tal, hacer el pino. Este LED no se va a apagar jamás. Y como podrás ver, el casco ya está apagado. Aquí tienes tu primer MT. Ahora mismo yo estoy viendo perfectamente el LED que me está avisando de que el casco lo llevo desabrochado. Ya no saldría en marcha porque ya estoy avisado, pero bueno, vamos a verlo en funcionamiento. Casco desabrochado. Y si sigo es porque quiero, no porque no tenga nada que me lo recuerde. Si yo ahora tuviera un accidente, pues posiblemente el casco se me saldría. Y podría ser fatal. Aquí le tengo avisándome, con lo cual pararía, me pondría el casco bien abrochado
Y como no podía ser de otra manera, se fue a su central, a Cartagena, a enseñárselo. Como eran tiempos de COVID, me extendieron hasta un certificado para poder ir hasta allá, en condición de investigador y desarrollador de I+D. ¡Qué ilusión! Y tras una serie de conversaciones, me dijeron que les interesaba el producto, que seguíamos adelante, y me pidieron un contrato de exclusividad con el objetivo de que no negociara con ninguna otra empresa, a lo que le dije que yo estaba perfectamente dispuesto porque me hacía ilusión que fuera una marca española. También yo firmé un contrato de confidencialidad con ellos en los que no podían divulgar esta información confidencial que yo les mandaba, obviamente. Pero bueno, ¿esto es una chorrada mía o de verdad puede salvar vidas? Pues a lo mejor resulta que hay que hablar con los expertos. No sé si conocéis el CESVIVAP. CESVIVAP pertenece a MAFRE y es un instituto donde todos los adelantos tecnológicos a nivel de automoción y sobre todo de seguridad son estudiados. Suele emitir un informe positivo o negativo a la Fundación MAFRE. Me invitaron, fui allí, se lo enseñé a seis ingenieros que fliparon con el invento hasta el punto de que me hicieron un reportaje fotográfico, un reportaje en el vídeo, emitió un informe favorable a la Fundación MAFRE diciendo que esto puede salvar vidas. Y la Fundación MAFRE emitió a su vez en su informe mensual, creo que hacen y tal, la necesidad de revisar este tema, porque un 6%, un 6, tíos, un 6% de los fallecidos usando una motocicleta, la causa ha sido no llevar el casco abrochado o mal ajustado. Un 6%, un 6%. Si hablamos de ciclomotores, el tema asciende al 25%. Y en ese informe dicen que este invento puede salvar vidas. Y aquí tenéis la contestación de CESVIVAP por email. Son capturas de pantalla. Y como sé que no lo vais a leer, os lo leo yo, rapidito. Efectivamente, Fundación MAFRE ya tiene nuestras impresiones sobre tu sistema de seguridad para abrochado del casco. Le pongo una copia a mi compañero de Fundación MAFRE, tal, del área de seguridad vial, para que estéis en contacto directo por si Fundación quisiera saber algo más sobre tu sistema de seguridad. Y lo más importante, lo que dice la Fundación MAFRE que ha emitido en su informe sobre accidentalidad y siniestralidad en moto. Estos tíos son MAFRE. De siniestros entienden. Hemos tenido ocasión de conocer de primera mano el producto a través de CESVIMAP, los cuales nos hicieron llegar sus buenas impresiones. En un reciente informe que hemos publicado en mayo, incidíamos en la necesidad de que el casco fuera de la talla adecuada y que estuviera correctamente abrochado, ya que detectamos que un 6% de los usuarios de motocicletas fallecidos en nuestras calles y carreteras, el casco salió desprendido durante el siniestro. Si hablamos de ciclomotores, este dato es del 25%. Es por ello que efectivamente creemos que este sistema puede ayudar a salvar vidas. Y esto es maravilloso, porque como todos sabemos, MT es una empresa que el casco medio bajo, de gama baja o media, es un campo que tiene ganado. Si os dais cuenta, muchísimos de los repartidores que se juegan la vida día tras día, trabajando, repartiendo pizza, repartiendo lo que sea, utilizan sus cascos. ¡Qué buena noticia! MT va a ayudarles a salvar su vida. También indiqué, es decir, a mí, en un mail anterior, que cuente con nosotros una vez comercializado el producto para darle difusión a través de nuestra web relacionadas con seguridad vial. Muchas gracias, Fundación MAFRE. Y aquí todo está documentado. Aquí os dejo las fotos que me hicieron para luego poder emitir ese estudio, ya una vez he presentado el invento. Dios mío, y eso es a 15 por hora. Como Eso es a podéis ver, 15 por esta hora, gente, macho. si habla de seguridad, es porque Joder. sabe.
Vale, y ahora que he salido a tomar un café, dejadme que os siga contando la historia. Ahora viene lo fuerte. Una vez finalizado ese periodo de exclusividad, porque me decían que tenían que ver cómo implantarlo en fábrica, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto, me pidieron una maqueta, ya no solo del casco instalado y montado, que se quedó allí en su fábrica, sino una maqueta desglosada. Yo se la mandé, la tienen allí, la tiene don Javier Tomás, que por cierto, ni un simple feedback de que la habían recibido. Una vez que tenían el proyecto ahí en la mesa, ya todo eran problemas. A mis llamadas, a don Javier Tomás, a mis emails, etcétera, etcétera, jamás recibí una sola contestación. No estaba, por favor que me llame, es que está de viaje, es que está de no sé qué. Y digo, bueno, pero es que quiero saber que si vamos a avanzar o no vamos a avanzar. Todo tipo de excusas, es que tenemos problema en China porque es el año nuevo chino, el año nuevo chino. Porque es que tenemos problemas en las fábricas de China, porque es que estamos abriendo una fábrica en la India, porque es que no sé qué, déjame 15 días, déjame 15 días, a los 15 días te digo algo, a los 15 días de espera y una semanita más de margen, yo volví a llamar y tenía la misma contestación, pero con el invento allí en su mesa, desglosadito y bien explicado. Esto aporta seguridad a nivel global, a nivel global. No cuesta nada intentarlo. Esto es para valientes. Señores, esto es para valientes. Se dedican a fabricar cascos, a salvar vidas. Vidas, nada más. Es su principal objetivo. Uf, lo siento, chicos, pero es que me cabreo. Mientras están vendiendo seguridad I+D y que su principal preocupación es eso. La vida de sus clientes. Sus clientes. Esto seguramente acabe en otra fábrica. Esto aporta beneficios a nivel de riesgos laborales. ¿Cuántas vidas, señores de MT, van a salvar de repartidores de Telepizza, de repartidores de Burger King, de mensajeros que utilizan sus cascos porque es un nicho de mercado que ustedes tienen bastante bien ganado? ¿Cuántas vidas podrían salvar? Y les da lo mismo. Esto va a salvar la vida a algún piloto aficionado que va a salir a pista con el casco desabrochado. Sí, señores, sí, señores. En el Mundial va a ser muy difícil porque están demasiado acostumbrados. Pero en carreras, una jornada de entrenos en Albacete, una jornada de entrenos en el Jarama, en Aragón. ¿Qué cree? ¿Que tarde o temprano no va a haber ningún chaval que salga con el casco sin abrochar? ¿Y tenga un accidente? ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Les importa a ustedes eso? ¿Eso les importa? Pues parece ser que no. Por eso, España está como está, porque dependemos del turismo. Unos señores se dedican a inventar, a progresar, a crear, a innovar. Y en este país vamos siempre atrás y nos dedicamos a ponerle las cañas cuando vienen de vacaciones. Que es muy loable. Pero así nos va. Ah, se me olvidaba. MT también fabrica cascos para niños. Niños que empiezan a jugar con las motos. Empiezan con las speed bikes. Y no siempre está papá ahí para recordarles que llevan el casco abrochado. Hasta a papá se le puede olvidar. A todos se nos ha olvidado alguna vez abrocharnos el casco en alguna situación. O a nuestras parejas. A todos. Y el que diga que no, prácticamente miente. ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Con ese niño que se ha comprado un MT? ¿Qué va a pasar cuando con una pit bike tenga un accidente? No me gusta hablar de estas cosas. ¿Pero qué van a hacer entonces ustedes? ¿Poner en Instagram una historia diciendo lamentamos la tragedia, Deep, no sé qué, no sé cuánto, falleció haciendo lo que más quería? ¿Van a ustedes hacer eso? ¿Lo de siempre? ¿O van a intentar evitarlo? Esto no es... Esto es decepción pura, fuera bromas. Esa exclusividad por mi parte para no negociar con otra fábrica tenía otra fecha, pero yo lo respeté. Y abandoné cualquier negociación con otras fábricas. Hasta que ya me he hartado. Esto aporta seguridad a nivel global. A nivel global. No cuesta nada intentarlo. Esto es para valientes.
Señores, esto es para valientes. Se dedican a fabricar cascos, a salvar vidas. Vidas, nada más. Es su principal objetivo. Todo empezó a ser un poco desagradable. Vacíos, ausencias, no contestaciones. Aquí tenéis ya el email que le mandé a don Javier Tomás por el conducto que tenemos reglamentario, y todavía sigo esperando respuesta. Aquí le solicito en la destrucción de toda la información confidencial que tienen, que yo les he proporcionado bajo la protección de un contrato. Todavía no he recibido respuesta a ese email por vía oficial. Hola Javier, soy Jorge, con el que has tenido negociaciones para la explotación de la patente del casco con avisador de falta de abrochado. Al parecer y según las noticias que me transmite tal persona, es decir, el intermediario con el que conseguía tener alguna remota comunicación, nos interesa el proyecto. Comentarte que yo he sido fiel al acuerdo que firmamos y abandoné toda negociación con cualquier otra marca, incluso expirado el plazo que nos dimos atendiendo a las condiciones que me transmiten las personas con las que he podido hablar, ya que ponerse en contacto contigo fue de toda manera imposible. Tales circunstancias eran que estabais mirando cómo implantarlo, que teníais problemas con las fábricas en China, etc. Se os pasó una oferta concreta que no tengo ni idea de si ha llegado a tus manos. He perdido casi un año confiando en que MT, como me decía, estaba interesado en el proyecto, sufriendo una total desinformación y largas esperas para cualquier tipo de contestación, incluso para una simple pregunta o duda de cómo iban esos pasos. Siento mucho que una marca española que predica la investigación y el I+D en seguridad no esté interesada en un producto que puede salvar vidas de motociclistas y que desde luego se puede aplicar a los cascos de gama alta y baja, dando a MT la oportunidad de ser pionera y aumentar sus ventas, así como su prestigio como marca. Sigo abierto a ponerlo fácil a tu empresa para su posible desarrollo, pero en vista de la comunicación de forma verbal de vuestra falta de interés, os solicito tanto la devolución o destrucción de todo el material confidencial que, según nuestro contrato ya expirado hace tiempo, en sus apartados 8 y 9 convinimos. Sin otro particular, quedo a la espera de tus noticias y te adjunto mi teléfono personal, que ya te di en nuestra reunión en la central de MT. Un saludo y gracias de antemano. Ustedes podrían haber salvado vidas de verdad en vez de hacer diseños molones, que no es incompatible, y haber dado un golpe sobre la mesa como fabricante. Un dispositivo que os podría avisar de que habéis cometido un error, y que os puede salvar la vida a vosotros, a vuestras parejas, a vuestros hijos. Y diréis, bueno, pero es que si te olvidas abrochado el casco, la correa te va a golpear, y te avisa. Claro, la correa te empieza a golpear cuando vas a 70, 80 por hora. ¿Y qué pasa si dejas la correa así, como la tengo yo aquí ahora? Que eso me ha pasado a mí. ¿Ves? Te dejas la correa así y cuando te pones la cazadora, la correa se queda pillada. No te va a golpear. Yo me he hecho 200 kilómetros con el casco desabrochado sin darme cuenta porque no me ha golpeado. Pues esto puede salvar la vida a tu pareja, a tu hijo, a cualquier chaval aficionado que vaya a unos entrenos al Jarama. MT, investigación, desarrollo, seguridad y tecnología. Toda la tensión que me ha provocado esta historia me llevó al hospital con una tensión de 24-14. Eso me afectó al nervio óptico y me quedé prácticamente ciego durante casi un mes. Todavía sigo en tratamiento, de hecho. No sé qué deciros, tío. Pues nada, aquí a día 5 de marzo no tengo otra cosa que hacer que estar esperando a que ese goteo acabe, porque me ha dado un chungo. Ya, esta vena de aquí es la que está mal y entonces me ha obstruido y no me deja ver. Easy to install in production chain, low material costs, simple and effective. Brings novelty, brings added value to the helmet, helping to position itself in the market applicable to motorcycle helmets, automobile, sports, work, etc. Almost all motorcycle drivers and their co-drivers have ever forgotten to fasten their helmets before they start driving. This can be avoided. Mira, después de nuestra conversación te he decidido mandar el vídeo en tiempo real porque voy con el casco y bueno, para tomar un café en un McDonald's que estaba congelado. Mira, este es el casco, no tiene nada por ningún lado.
¿Ves? El piloto LED está encendido. Abrochas la correa. Espera que lo tense. Y el casco ya está apagado, ¿vale? Y no tengo nada más que decir, chavales.